Tenemos una nueva habilidad para Shark. Vamos a ver qué tal. Hola, ¿qué tal? Son aquí con otro video de Yu-Gi-Oh! Duel Links. Y sí, tenemos otra habilidad para Shark. La otra vez que vimos infiltraciones, la última habilidad, que pues eso todavía no sale. Pues ya muchos en los comentarios me han dicho de que no manches, le están dando demasiado soporte a este güey, ya sea con cartas o con habilidades. Y ahora tenemos una nueva habilidad. Y se me hace muy raro porque es prácticamente lo mismo que antes. Nadando desde el abismo. La podemos obtener después de hacer 5 invocaciones del número 32. Ojo, si no lo tienen, no se preocupen. Lo pueden sacar con la habilidad que les pone la carta. Y lo genial de esto es que esta habilidad está diseñada para los que no tienen las dos cartas. Tanto el Draco Base como el Draco Tiburón normal. El Caos como el normal. Y lo único que hace es retirar dos materiales Exit de un monstruo serpiente marina rango 4 en tu campo. Y ya con eso podemos invocar al número 32 Draco Tiburón y pagar... Bueno, bajar nuestro punto de vida hasta 1000, entonces ya con eso, pues después de que invocamos a este güey, podemos evolucionarlo al Draco Base y ya con los 1000 puntos de vida ya puede activar su efecto también. Puedo hacer un rico OTK. Pero la habilidad está muy restringida ya que tienes que tener un tipo serpiente marina rango 4. Y por desgracia, creo que nada más existen 5 hoy en día y todos son URs. Aquí está, son estos 5. Como dije, pues la habilidad se siente más diseñada como para que no tengas a estos dos monstruos, ¿no? Entonces prácticamente sí o sí tienes que tener a uno de estos tres. El más staple es Morador del Abismo. Entonces es el que más te puede ayudar. El problema es que de todas maneras necesitas quitar tus dos materiales. Entonces yo hubiera pensado de que, ah, bueno, pues vamos a usar el Bahamut. Al cabo, cuando activas su efecto no podemos atacar en ese turno, entonces ya podemos utilizarlo con la habilidad. Pero no, necesitamos sí o sí quitar las dos materiales, así que no podemos usar ninguno de los efectos. Entonces, el momento que cae el güey, tendríamos que evolucionar, quitar los dos materiales, evolucionarlo y ya. Pero bueno, digamos que la habilidad te hace más sencillo la invocación. De todas maneras, creo que prefiero la habilidad que te pone la carta de trampa. Igual se pueden ir a la lista de habilidades y buscar, creo que es alzamiento de Shark. Sí, alzamiento de Shark. Entonces, pues bueno, ya con esto la hacemos todo. Y es prácticamente lo mismo. De hecho, es aún más fácil porque no necesitamos exactamente un rango 4 para poder hacer al nuevo Draco Tiburón. Pero bueno, ni idea por qué esta nueva habilidad. Vale, y luego también tenemos que va a haber otra nueva habilidad y es parte de Yuma y Astral. Pensábamos que la nueva habilidad iba a ser la de Shark, pero obviamente ya que vimos que hay otra habilidad de Shark, pues parece ser que no. Y ahora, aún no sabemos cuál va a ser esta habilidad, pero se cree que va a ser la habilidad que combina al número 6 con el número 39. Dice la habilidad, seleccionas a un número 6 Chronomaly Atlantis en el campo y equipas un número 39 Utopía desde tu extra deck al número 6, como si fuera equipado por su efecto. Luego, por el resto de su turno, después de que usas esta habilidad, tu oponente no recibe daño de efecto. Ojo, solo daño de efecto. Esta habilidad solo se puede usar una vez por duelo. Entonces, está más o menos. Obviamente creo que hace referencia al anime, si no mal recuerdo, ahí lo equipan. Pero bueno, como dije, todavía no está confirmado de que esta sea la habilidad que nos van a dar. Y bueno, por último, entonces si no van a dar la habilidad que habíamos visto en filtraciones pasadas, que seguramente está apareciendo en pantalla ahorita, ¿cuándo podría ser esto? Yo, como dije en el video, siento que lo que pasó es que ya tanto esta habilidad como la estructura que se había planeado ya las borraron del mapa. Pero todavía hay esperanzas de que salga y esto es hasta principios de diciembre cuando salga el personaje de Varian. Ya que, como dije en el video de filtraciones, esto podrá dar referencia a la caída de Shark en el lado oscuro y cosas así. Pero entonces lo más probable es que todas las cartas que necesite esta habilidad tendrían que salir dentro de la mini caja. Y es muy probable, al menos que pues, salga la estructura poquito antes, poquito después. Pero bueno, ya si no sale en ese momento, creo que ahora sí ya podemos decirle adiós a todo esto. Ahora sí podríamos confirmar que ya no va a salir. Pero bueno, díganme ustedes qué opinan en los comentarios. Fue un video rapidito. Lo estaré leyendo, muchísimas gracias por haber visto este video. Recuerden dejar like si les gustó. Y también no olviden suscribirse al canal si no lo han hecho. Y nos vemos en la próxima. Bye bye.